Estamos en directo. ¿Queda uno por allí? Le he puesto ya en directo esto. Vale, vale. Así que cualquier cosa que digas, cuidado que te puede estar escuchando cualquier enemigo. Quedará grabada para la posteridad. Cualquier enemigo, sí. ¡Te voy a matar con mis propias manos! Estamos. Lo he puesto en el directo, que iba a probar algunas builds de PvE, que tengo algunas hechas aquí. Oh, genial. Este personajillo. Ya que he probado la del atacante y la de tanque. Voy a probar a la otra. A mí yo antes, esta que llevo me gusta. Es una mixta. Es híbrida, ¿no? Lleva sí. Un poco de curación. Sí, lo he visto. Sí, híbrida. Y cura bien. ¿Cuántos amarillos tiene? Cura bien, mira. Tengo dos amarillos. Bien, dos amarillos, es bien. Y un escudo y tres de daño. Y me vendría bien pues el rifle que me falta, tío, para hacer la combinación de daño. La armonía, ¿no? También. Claro, eso es, la armonía ya sería la hostia con el libro. Mira que llevamos un buen rato aquí y no hemos conseguido nada. Sí, no sale. No sale. No bueno, sale. Se resiste, ¿no? Se resiste. Hostia. Pero que me han cogido y me han crujido, pero en ojo. Nada.
Espera, espera, a ver si viene si el tío. Llama al tío, llama al tío, sí, sí, llama al tío. Ojalá te levante, joder. Vamos, tío, vamos, vamos, vamos. Voy a por ti luego. Perfecto, perfecto. Pero bueno, pero bueno. ¿Has visto? Como yo no lo he llamado y tú lo has llamado, ha pasado de mí a ir directamente hacia ti. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. O sea que eso funciona bien. Sí, sí, funciona, funciona. Hay que hacerlo. ¿Vale? Tío, pues hoy vale, me he puesto un jersey y todo porque aquí en Madrid hace un poquillo de rasca. Aquí, aquí en Fuengirola está empezando ya a refrescar también un poco. Sí, sí, te hemos tenido hoy se nota. Como mucho 23, 25 grados y ahora mismo ya hace rasquita, ¿eh? Pues en la torreta. Vale, pues yo aquí tengo a varios. Tengo a varios, me están rodeando, pero vamos. Mientras no me den la espalda, todo bien. Con esta build la gente se suele hacer las legendarias, ¿sabes? Cuando hacen legendarias en plan solo. No sé si has visto por ahí algún vídeo, dice legendaria solo. Se la suelen hacer con la del escudo. Con mucho cuidado y mucha paciencia. Vale. Recargo, cubridme. Otro más abajo. Que queda el jefe, ¿no? Ah, no, quedan dos más. ¿Sabes lo bueno de esta build? Que tiene, no sé si la has visto, pero tiene en el pecho también un bufo de daño. Qué talento, E intimidar se llama. Ah, intimidar. Tiene un buffo de daño que madre mía. Hace que la pistola se dispare. 1.500.000 se acaba de pegar. Toma, le maté un pistolazo desde aquí. ¿Quién se fue? Vale. Está fuera también. Esto fuera también. El médico, coño, ha muerto. Hey, hay uno por ahí, ¿no? Falta otro. Otro arriba, me parece que está arriba. No le veo. En tu cabeza. Subimos la escalera. Aquí. Sí. Vale, le veo. No puedes esconderte. Uf, justo le he dado en su. En la pieza donde tiene munición. Yo creo que las piezas de equipo 511 es la que menos se ha utilizado, ¿no crees? Sí, tío. Es antes la utilizaba mucha gente en zona oscura. Y como cambió sí. su. Como cambió sus stats y lo que te dan, nada, se olvidó. 5-11. Gracias por la ayuda, gente. Teniendo tres piezas te dan protección contra peligros, pero... la verdad es que no compensa, porque el otro te da salud, que la salud ya me dirás. ¿Para qué quieres tu salud? Pues la salud, no. Mucho se ha hablado de que si iba a volver a tener importancia o no. Nada. Pero al final nada. Nada, nada. La armadura ya está. Olvídate. Sí, sí, sí. Vale, pues siguiente. Mira, la siguiente voy a utilizar. Esta estaba utilizando para la gente que me está viendo. De hecho, me está preguntando una persona que llevo. Esta es la que llevo. Dos piezas Golan. Amor Eterno. Una RK y la. Y las con nombre de. Del Guardia del Emperador. 16 millones de escudo y está al 82% de reparación de habilidades. Esto quiere decir que cada vez que la piñita me se recarga, que me recarga el escudo, el 82% de su vida.
Vamos, Eso uno. lo que te lo, lo Eso. que te he visto yo antes, que Eso el es. escudo te iba a la mitad de vida y de repente se ha vuelto a full. Eso es porque me recupero un 83%, entonces se me pone a full casi casi siempre, vamos. Y para pegar fuerte con la pistola tengo una máscara atontado que tiene daño por tiro a la cabeza más 20% y daño de pistola. Ah, pues mira, pues la intimidación este. Intimidar más atontado. 40%. Claro. Intimidar más atontado más el daño de habilidad en sincronía, ¡buah! Me hace llegar a esos números. Antes se llegaba Barbaridad. incluso a 10, incluso a 21 millones se llamaba con la pistola, pero vamos, que esto para esto está más fuerte, ¿sabes? Es que la de 21 millones es como que más daño que tanque. Más daño. No merece. Vale. Pues tú dirás, yo te sigo. Voy a cambiar de set. Voy a utilizar un set de daño de habilidad. No, voy a utilizar el set de. Ah, estamos en combate. No me deja cambiar. ¿Qué pasa? Por ahí hay algún pesado. Ha venido alguien. Sí, Joder. hay unos pesados del mundo. Sí, pero vamos, Sí, creo que hay cuando. mu más NPCs en mundo abierto, ¿eh? Creo que hay más. Porque es que Sí, es sí, nada más sí. que salen, Sí, ya te sí, sí. encuentra una patrulla o lo que sea. Aquí hay uno. Aquí hay un pesado. Ya está, yo creo que ya. ¿Esto? Pues venga, vamos a listo nuestro puesto de control que queda. Vale. Voy a hablar a Kinapor a ver si se une con nosotros. Ah, no. Bueno, voy viajando y yo por agua, espérate un segundo. También fue en Catidal. Vale. Pues eso, lo dicho, voy a utilizar ahora esta build. Es una build de habilidad más que todo. Y vamos a poner esta. Efectos alterados y daño habilidad. Esta es muy curiosa porque estoy utilizando un set verde, el de directiva abierta. Y cada vez que matas a alguien con efectos alterados, te da munición especial, una munición de punta hueca, que pega, hace, te da daño de arma del 35%, imagínate. Ah, y la build esa, el set de equipo, ¿cómo se llamaba? Que te daba munición especial. Esta directiva abierta, esta es la que estoy La directiva puesto. abierta, esa, la directiva. Estoy ¿Ha puesto. mejorado entonces de la Para que no has comentado? PvE ¿Ha está mejorado? muy bien. Para PvP no, olvídate, pero para PvE está muy bien. De hecho, la voy a utilizar ahora. Vámonos cuando quieras a donde tú me digas. Ahí, vale. Esperándote aquí. Ya viejo, ya viejo, ya viejo. Sigue tranquis. Vale. Pues lo dicho, con esto también se hacen muchos números porque estoy con la peste, ¿sabes? Entonces la peste hace daño con su porque tiene cada vez que le marca hace como un multiplicador de daño. Con la munición hueca también, con el aguijón, imagínate, le ciego también. También le ciego con el este, entonces, esto pega bastante. Vale, vámonos. Te sigo. Vamos. Perfecto. Vale. Todo ¿Sabes lo que recto. yo me pensaba? El dilema de los negociadores al principio, el dilema Sí. que yo marcaba otro objetivo y mi compañero, o sea, si tú le das a uno de ellos, también le hacías daño a los tres. No. No. Si los dos llevábamos el dilema de los negociadores, se compartía el daño, pero no.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, sería una chetada muy buena. Vamos, buf. O sea, estaría, vamos. Es lo que hace un talento de un chaleco. Que cuando le pegas todo el daño de todas las fuentes es un 25% más. Que es como un mapache, no sé si tú lo has visto. Sí, sí. Eso. Tira, le dura la ceguera, ¿eh? Sí, está en nivel... En nivel 5 creo que está. Uf, hay peña, ¿eh? Hay mucha peña. Estos, ¿lo dejamos que pasen? Si quieres, sí. Sí, mejor. Si viene, si no, se va a liar una. Sí. Vámonos. Hemos terminado rápido. ¿Con cuál estás? Con la primera cacería, ¿no? Sí. Por todos lados, tío. Por todos lados. Nos hemos metido demasiado. Sí. Por todos lados, tío. De la espuma, esta que son unos tocapelotas. Sí. ¿Has lanzado la bengala tú? No, no la hemos lanzado. No, espérate, ¿y me he cargado el de atrás? ¿Dónde estás? Voy. ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí. Voy. Pero, ¿por dónde han venido estos? Por detrás, tío. He caído por detrás. Voy. Ah, sí. Te recupero. Mucha peña, mucha estos no peña. Son los del asentamiento. Los que han venido por detrás no son del asentamiento. Mira, aquí tenemos aquí otro por detrás. Vale, ya tengo. He caído otra vez. Atrás. He caído otra vez. A ver si mira. Voy, llego. Reaparezco. Veo uno de estos, aquí. Traumatismo grave detectado. Activa. Ya tengo munición especial. Vale. Salen más. Uf. ¿Qué es lo que hace sangrado, tú? Sí. Yo.
tengo munición especial. Bien. Vale. ¿Ves esos tres símbolos? Uno es de la máscara vil, otro es de la peste y otro es de la hemorragia que produce la munición especial. Constantes críticas. Por detrás, ¿eh? Hay uno. Joder. ¿Le ciego? No me dio tiempo a cegar. He puesto la torreta ahí. Cegado, cegado. Has caído. No, no, viene el... Ya está, muerto. Encima se cargó, creo. El de atrás, fuera. Listo. Ese también está muerto. Traumatismo grave detectado. Agente abatido. Estoy aquí. No, ya me paran. Tú ten cuidado, mantente con vida. Tengo a dos atrás y el jefe adelante. Le pego. Estoy pegando todo el rato con munición especial. Está llevando una buena paliza. Joder. ¿Quién me ha matado? ¡Ay, ese! Agentes inconstantes vitales. ¿Por detrás? Sí, me ha disparado desde... Desde Cuba, casi con la escopeta. Madre mía. Así es. Y me ha tirado. ¿Te ha tirado? Sí. No me digas. Parece que viene. Vale. Que vaya, voy a esperar. Viene. ¿Te ha curado? Sí. Sí, perfecto, ya está. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Listo. Vale. Hay más gente. Mira, puta torre. Me han flanqueado. Era abajo, queda uno. Le veo. Mira, le está desangrando a todos los efectos. Sí. Se aproximan enemigos. A ver desde dónde. Desde el centro, vale. Voy a intentar cegar a los que más pueda. Uno,
2, 3, 4. Listo. Vale. ¿Dónde iba ese? No sé, pero muerto está. Mira, los voy a llenar a todos con balas de la directiva abierta. Algo que no tengo claro, que usan las legendarias por si era efectivo, era, por ejemplo, en los tanques grandes, en las legendarias, ¿sí? Que tenían mochila de curación, ¿no? Y lanzaba el dron, la libélula detonadora, ¿no? Que sí. Destruye los proxies de habilidad y tal. Sí, una sí, vez sí. Que se los destruyes, ¿se regeneran? ¿Se los destruyes por un tiempo? No, se destruyen y ya no vuelven a salir. Y si te cargas a los de médicos o a los comandantes esos con doble fecha... No pueden tirar estación de apoyo, ¿no? Ya no pueden. Médico de los... ¡Ay! Necesita asistencia médica inmediata. ¡Vente! Agente incapacitado. Voy. No, viene el... Oh, por fin me cargaron el médico. Ha revivido a 3 o 4 el cabrón. Muerto el oficial, voy a poner. No. Me he salvado, hecho. Vale. Listo. Perfecto. Pues macho, no sé. Acceso al almacén desbloqueado. Nos ha tocado en toda la tarde una armonía, ¿eh? Qué mal. Joder. Qué pena que no esté en mundo abierto, joder. Ya, el este. Aquí en Puntam dan más armas. Sí, tío. Sí, totalmente. Eso con a tope. Vale. Vente. Toma, a lo mejor te sirve esta socon. Vale.
Está bastante bien, ¿eh? Solo le cambias por ahí. Sí. Esta es la segunda mejor del juego. Le cambio el atributo. La de pool de rifle, la M1A y esta, la de 2. Ah, pues mira. Va a hacer la recompensa. ¿Listo? La legión. Vamos por la legión. Vale, como tú quieras. Vamos a ver si cambio. Ya he estado jugando con esta, que es de directiva abierta. No sé si a la gente... ¿Con qué vamos a poner ahora? Creo que me voy a poner una de habilidad. Creo, eso sí, me tengo que quitar una directiva. Yo voy yendo para allá para que no se acabe el tiempo y te teletransporta ahora. Ya está. Vale, voy a jugar con una que pega bastante fuerte de daño explosivos. Con preparado para todo y la máscara vil. Pega bastante. ¿La máscara esa que me diste el otro día? No, es una máscara que te da en la temporada. Cuando terminas la primera temporada... No, la segunda temporada te la dan. Así que... Más te vale ir haciendo las temporadas. Puede que me toque, y te la pueda dar. ¿Cómo se llama? Máscara vil. Ah, sí. Ah, no. Sí, claro. Sí, me la ha dado... ¿No? ¿Con quién jugué el otro día? Walking. Sí, ¿quién me la dio el otro día? Sí. Hasta que los estados alterados aplican además un peligro eso es, de daño. Eso que... es. El Kinapor creo que me la dio. A Kinapor, qué bien. Vale, pues ponte de nuevo la recompensa. Voy a por agua. Voy a por un poquito de agua. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy por aquí. Vamos. ¿Listo? Estaba aquí... Madre mía, la que lía aquí. Yo era un control de territorio, venga ya. Pero bueno. Vale, uff. Agente abatido. Ha muerto, ¿no? Venga, tercero aquí. Si quieres. Nada. Sí, sí, sí. Pero vamos, me están disparando a mí también. A ver si los pasa. Ah, no, reinas contigo. Vale, me espero aquí.
Ya estoy. Estos no son, pero es que están aquí en medio y no, no nos van a disparar. Hasta luego. Nunca he venido por aquí. A mí no me suena mucho tampoco, ¿no? Vale, a ver. Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Hay alguien aquí? Creía que le había dado en la cabeza. Hasta luego, nos han matado. Constantes críticas. Y aquí sí. Pero que... es que. Y así que aquí sí que no hay manera de. Vámonos a la legendaria mejor. Ahí. Aquí sí que no hay manera de. Hay que ir con cuidado. Espero aquí si quiere. Si te espero aquí no se reinicia. ¿Sabes lo que te digo? Es verdad. Ahora voy, ahora voy. Corro, corro. Bueno, yo te espero. Estaba un chico del clan que se llama NoFX diciéndome que porque que ya hago con sudadera en agosto. Y es que aquí en Madrid han bajado las temperaturas bastante. Bastante. Hoy me he levantado y vamos, medio acatarrado. Buah, la que está montada aquí en medio. Uf. 14 grados y al mediodía ya te digo 23 grados, ¿no? Y ahora mismo igual, está haciendo frío. De hecho he cerrado la ventana por eso. Oh, qué gente. ¿Y cuánta munición recibes? ¿De qué? De punta hueca cuando, ah, cuando 100, matas a uno. 100, 100, 100. Pero tienes que matarle con balas? Estados alterados, sí. Con estados alterados tienes que matarle, si no, nada. El objetivo está cerca, agente. Pam, 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 pam. O sea, si muere por la hemorragia misma de la bala de punta hueca. Me están dando. Desde. Me lo toma por culo, seguro. Sí. Pero bueno, ya les he matado. O creo que ya les he matado. Más enemigos. Se necesita asistencia médica. Llego. O creo que llego. La plaga de... Error. De la ametralladora exótica, ¿se considera estado alterado?
No. De hecho, antes, vale. Jori, no sé si tú lo sabías, que la mucha gente jugaba con la build de Patriota porque te regeneraba la plaga. Regeneraba, claro. La plaga, pero sí. ya no lo consideran estados, vale, alterados, y ya. Ya olvídate, creo que era por arriba. Ah, por aquí, perdón, por aquí. Ahí la puerta está. Un momento, que me voy a poner fueguito. Ya lo están disparando por detrás, aquí. Es que son unos pesados, tío. Ahí viene. Cuidado, eh. Tiro esto. Pues están peleando entre ellos, pues. ¡Detrás! ¡No! ¡Hostia! Oh. ¿Por qué poco? ¡Madre mía! Ese tiene la onda expansiva como una bomba nuclear, tío. Ya. Mira, te está salvado, cabrón. Mate. Vale. Su armadura no aguantará mucho más. Listo, para arriba. Porque me ha tocado aquí. Esta te puede gustar. No es top, pero te puede gustar. A ver. Joder, me está tocando cositas. Están tocando cositas bastante buenas. Esta, si quieres dejarla perfecta, a lo mejor daño a enemigo fuera de cobertura y te puede servir para PvP. Ahí la tienes. Esta escopeta, mira. Vale. Voy llegando. No, me cubro aquí. Cuando llegues, le tiro de todo a la peña. Venga, dale. Voy. Ahí está. ¿Listo? Un poquito. Mamá. Hostia. Traumatismo grave detectado. ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? Muérete. Vale, vienen de fondo. No salgas anormal. Vale, tenemos que avanzar. Se ve interesante. Claro, tú llevas fuego. Sí. Y llevaré yo un arma que tiene el talento que hace más 20% de daño, al menos con quemadura. Ya, pero eso lo hace para ti. O sea, con la quemadura que tú aplicas no hace daño. No. Sí. ¿No? No. ¿Ves? ¡Ish! Qué pena, tío. Eso es para ti. Cuidado, que están a la izquierda. Voy a tirarles el enjambre, el fuego, todo. Si puedo, hasta el carnet de identidad. ¡Cobrirme!
Ala, a quemarse. Madre mía. Va a curar. Mira como gosto por delante. Madre mía. Pues sí que se ha salvado, sí. Cuidado. Me acordaba que iba a la granada esta, ¿no? Ya no te cura ya. Listo. Ya. Vale, bien. Tengo varios de estos, así que te doy uno de estos. Píllalo. ¿Cuál? Ahí lo tienes. Bueno, uno tope. Sí, no está mal. No está mal. La M4 policial, ah, y la M4, lo que era en el TV1. Bueno, ¿qué quiere hacer ahora? A ver. A ver, a ver. Pues podemos. ¿Qué tienes que hacer tú de cacería o ya la has completado casi toda? ¿Qué te falta? No, tengo que seguir haciendo. Sí, tienes, ¿no? Todavía. Estas misiones principales. Sí. Me faltan bastantes puestos de control todavía. Bueno, toda la parte derecha la tengo hecha de puesta de control entera. Ah, bueno, bien. Me falta la parte izquierda. Bueno, bien, bien, bien. Yo bien. Creo que. A ver, pues. Esta no está mal, quédatela esta también. Mira, esta máscara puede servir. Le quita resistencia a explosivos, creo que tenía por ahí. Efecto alterado. Déjale la armadura y los efectos alterados. Increíble. ¿Quieres hacer alguna legendaria o algo? Sí, sí, lo que tú quieras. ¿Los dos solicos? No, los dos solos no, tendríamos que meternos con más gente, es que si no, eco, aunque sea. No, es que nunca he probado, nunca. Yo siempre lo he hecho de cuatro. No sé cómo va de dos solos y. Es demasiado difícil, ¿no? Pues tú elige y hacemos el siguiente. Puesto, lo que sea. Tu clan ha alcanzado un nuevo nivel. Hemos subido un nuevo nivel, toma ya. Nivel 21. ¿Cuál es el máximo? 32, creo que era. 32. Pues vámonos al callejón tóxico, ¿no? Sí, como tú quieras, vamos. Joder, no podemos reaparecer arriba en ningún lado. Ninguno, ninguno.
Oh, no, nos vamos aquí. Al monumento Washington. Que West Potomac. Teletransportame a mi posición. Voy. Así, antes de que empiece. Tumbado. Me dio, me dio. No.
Otro quemado. Se necesita asistencia médica inmediata. ¿Crees que eso te salvará? Vale, estoy contigo, es que estoy aquí. Estoy aquí pendiente de 50.000 cosas a la vez, me escriben y demás, imagínate. No, claro, tienes que responder. Vaya, estoy aquí. Sigo en directo. A ver, cojo esto. Esto no lo pasa muy bien. No quiero tirar mi... Ahí, perfecto. Te ha tirado. Sí, sí, pero no te preocupes, que viene el tío, que viene el tío. Viene el tío, de hecho está ahí aquí. A ver si no le tumba. El pobre hombre. El médico por detrás, ¿vale? Tu médico. Hay una a tu espalda. Le queda un tiro. Un tiro le queda. Bueno. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Detectando nuevos enemigos. Vale, me está dando un... una escopeta todo el rato. Me ha dado una misma escopeta con todo a tope toda la tarde. No la que te di, otra. ¿Otra? Sí, no, vale para mucho eso. Te la daría, pero es que no vale para... ¿Por dónde viene? No, la escopeta no uso casi nunca. ¿Dónde viene? ¿En derecha del todo? Sí. Vale, voy, voy, voy. Listo. Yo cargo el fuego. Ahora por el otro lado, por detrás.
Listo. ¿Y ahora? Por aquí también. Otro médico. Médico fuera. Tengo uno ahí, le estás dando tú de lateral. Me paro a recargar. ¡A la mierda! Hijo puta. Joder. Ha esquivado mi fuego como 3 o 4 veces. Ya estás muerto. Qué raro que no haya salido el boss todavía, ¿no? ¿Ya? Me han rodeado toda la base saliendo. También está afuera. Corre, corre. Ojito. Corre, corre. Corre, corre. Vale. Ah, aquí queda otro, ¿eh? Vamos a hacer enemigo muy protegido detectado. Voy a coger munición. Ahí, ahí, la explotando toda la cara. Ahí va. Que mate, hombre. Mate vivo. Ahí está. Por aquí queda uno. A ver. Uno fuera. ¿Qué me ha tocado por aquí? Uy, qué buena esta. Esta a lo mejor te vale para alguna build de habilidad. Daño de habilidad. No, build de piezas de habilidad tengo muchísimo. ¿Sí? Está. Qué buena. Ha tocado un mod a tope de curación para la mina de curación. Acceso al almacén desbloqueado. Súper bien. Vamos para abajo. Almacén. Y me voy a echar unos conflictos, creo, tío. Vale. Eso sí, no deje. No. No te salgas fuera del grupo, Nina. No worry. Que me apetece pegarme. Sí. Me voy abajo a ver qué me ha tocado. Voy a ver si a alguien también le apetece pegarse. ¿Quién tenemos por aquí? Está Maurice. Está Noé. Noé a lo mejor le apetece. Noé no está. Está Bruno.
Mira, chavalillo, no un RSPS está a nivel 30 todavía, está empezando. Sí, está terminando ya. Bueno, busco a alguien que quiera PvP. A ver. Sí, sí. A ver, a ver. Static no está. Vale. Listo. Pues que hemos completado al 60, al 70%, ¿no? Hemos subido, ¿no? Tu cacería. Joder, yo. Pues subió bastante. Yo he farmeado un montón, ¿eh? Madre mía, tengo piezas de. Mira, te la dejo aquí en el suelo. Sé que tienes muchas, pero por si acaso te interesa. No sé, a lo vale. Mejor te mejora algo, ¿sabes? Te la dejo ahí en el suelo. Estoy ahí en uno de los laterales. Es que está a tope la aceleración. Aunque sea para la biblioteca, ¿sabes? Aceleración de habilidades a tope. Sí, me la llevo. Vale. Estáis a tope todos. Me están disparando. Disparando. Me están disparando. Bueno, por hoy voy a dejar el directo, ya que hemos dejado la cacería bien tuya. ¿Por cuál vas? Por la primera de la primera temporada, ¿verdad? No, la de la primera temporada la hice todas. Ah, vale. Vas por la primera de la segunda Solo temporada. Me quedé. Es que la pri. Sí, es exactamente. Vi por la primera de la segunda temporada. Ah, vale, guay. No te queda tanto entonces. Súper. Pasa que de la primera temporada no terminé. Me faltó. No, esta, la que va ahora, Avispón. Sí, Avispón, sí, justo. Sí, esta es. Pero la otra me falta el lanzaquímicos, el último lanzaquímicos que te daba. Ah, pues te tienes que pasar, ¿no? La de. Bien, no sé cómo te vas. Tienes que hacer la Isla Roswell. En ¿cómo se llama? En cacería. Tienes que pasártela y matar a la chica. No me acuerdo cómo se llamaba la chica. No te da. Te da el pen, ¿no? Inhabilitador, ¿no? Creo que era, ¿no? Sí, algo de ese, sí. Sí, eso es. Eso es. Thank you.
Vale, pues nada, tío. Vamos a parar la retransmisión y ahora me pongo a jugar unos... ¿Por qué te la metes tú solo? Sí, si quieres tú probar, ponte una de DPS darle, y, a, sí. Y a pegar tiros. Claro, 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 tío. Pues nada. Sí, he jugado bastante a conflicto. Pues vamos, hombre. Sí, sí, sí. Yo digo porque... Ya, ahí dan cajas ya... también, ahí me pueden dar. Sí, 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 sí. Yo lo digo porque ya no quiero seguir transmitiendo, simplemente, y ya está. Voy a parar el stream. ¿Conflicto? Así. ¿No transmite conflicto? Sí, sí, pero ya que puse farmeo y demás, pues farmeo, ya está, se acabó. Ah, sí, 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 sí. Ya sí. Está, hay que ser estructurado, que si no, esta vida no... Sí, está. No llegas a nada, hombre. Así que nada, hasta mañana, y mañana seguimos con más streaming. Hasta luego, chicos. See the light.